Soy de Yahualica, Jalisco. Un pueblo antiguo y lleno de historia. Cuando tenía 15 años, solía visitar todos los días a un amigo para ver películas, jugar videojuegos y cosas por el estilo. Frente a su casa, se encuentra una casa que aún pertenece a un tío suyo que vive en los Estados Unidos. La fachada de la casa es muy bonita, una cochera amplia, puerta de madera grande y pesada, pero lo que más resalta es el vitral hermoso que posee la recámara principal que muestra una imagen de la caída de Lucifer. Es esa escena en la que el arcángel Miguel sostiene su espada, mientras aplasta la garganta del ángel caído. Por detrás del vitral, unas cortinas que ocultaban la recámara, las cuales siempre estaban cerradas y finalmente un balcón. La mamá de mi amigo es la que se encarga del cuidado de dicha casa, hace el aseo y esas cosas. Cierto día, al llegar a su casa, me paro en la puerta con una bolsa de papas, emocionado por la película que veríamos. Cuando volteo a la casa, me doy cuenta que la cortina estaba recorrida, como si alguien se asoma casi sin ser percibido. Mi amigo sale de su casa y le pregunto si alguien está en la casa de enfrente y me dice que no. Nos acercamos muy intrigados. Volteamos al vitral y al ver lo que nos devolvía la mirada, un escalofrío recorrió mi espalda. Una muñeca Barbie, de esas que son de tamaño real, nos miraba fijamente recargada contra el vitral. Perfectamente, recuerdo ver su sonrisa del otro lado. Le pregunto a mi amigo si conocía esa muñeca y él juró que nunca la había visto. Después de hablar por un rato, decidimos tomar las llaves y entrar a dicha casa. Abrimos la puerta, jamás había entrado a ese lugar, es una casa hermosa de dos pisos con adornos antiguo y piso de madera de esa, que suena cada vez que das un paso. El ambiente se sentía raro, no hacía frío pero tampoco era agradable. Simplemente algo de mí me decía que debía salir de ese lugar. Caminamos con la intención de ir a ver dicha muñeca, pero mientras subíamos las escaleras unos pasos apresurados, corrieron del cuarto del vitral al cuarto de lavado que se encontraba al fondo, y posteriormente una puerta se azotó con fuerza. Mi amigo y yo nos quedamos helados, sin saber qué hacer. Después de unos minutos seguimos adelante, como muchas personas dicen, era como estar viviendo una película de terror. Llegamos al cuarto del vitral y como pueden esperar, no había nada. La cortina no estaba corrida, todo estaba en orden. Pero, al estar dentro del cuarto del vitral, escuchamos claramente cómo se abría la puerta del cuarto de lavado y alguien caminaba por el pasillo. Mi corazón estaba latiendo con fuerza. Le pedía a Dios que no viera entrar caminando a la muñeca o a cualquier cosa extraña. Pero, los pasos se detuvieron justo en la escalera, que se encuentra a la mitad del pasillo y corre en piso abajo. No nos podíamos mover, el miedo que sentíamos era enorme. Tardamos un rato en poder incorporarnos. Salimos del cuarto. Caminamos rumbo a la escalera. Bajamos muy despacio por los peldaños, primero mi amigo y yo atrás, unos 5 escalones detrás de él. Cuando él llegó abajo, me di cuenta que su mirada se clavó en una puerta al fondo de la sala, que al parecer es una habitación. Le pregunto qué pasa, qué tiene. No me atrevo a seguir bajando. El miedo me controlaba. Entonces, mi amigo suelta un grito desgarrador, con todas sus fuerzas y cae desmayado. Al escuchar y ver esto, corro rápido y recogerlo y salgo corriendo sin ver atrás. No cierro la puerta de la casa, quizá después la mamá de mi amigo la cerró tiempo después, no lo sé. En el cuarto de mi amigo lo ayudé a despertar y al hacerlo, me dijo lo que lo hizo gritar y perder el conocimiento. La vi era la muñeca. Estaba parada en la puerta, miraba la pared. Se dio cuenta que la estaba viendo, y sin voltear a verme mueve la mano y cierra la puerta lentamente. Te juro que la vi, esto me lo decía con un llanto fuerte y amargo. No sé si lo que me dijo sea verdad o no, pero esa muñeca que vi desde la calle no estaba en el cuarto del vitral y esos pasos los puedo escuchar aún.
Unos días después, le platicamos a su mamá lo que nos había pasado pensando que se enojaría con nosotros por entrar sin permiso. Pero no lo hizo, solamente se quedó callada y nos dijo: "Yo también la he visto, a veces está y a veces no. Pero nunca me volteé a ver, siempre tiene la mirada para otro lado. Qué malo que la vieran ustedes también". Nos quedamos callados. Esto pasó hace casi 7 años. Seguí visitando a mi amigo como de costumbre, pero jamás volteaba al vitral. No quería volver a ver a esa muñeca. Esto es algo que ocurrió hace unos 5 años, cuando yo tenía aproximadamente 13. Mi madre trabajaba con unos tíos, vendiendo comida en su casa por las noches. Yo tenía unos cuantos amigos en esa cuadra. Todos salíamos de las noches a jugar. Esa noche nos juntamos en la vecindad donde vivía un amigo y estábamos contando historias de terror. Uno de ellos contra quesos para le dijeron que cuando los perros aullaban era porque pasaba la muerte o el demonio. Nosotros no le creímos porque era muy normal que los perros aullaran de vez en cuando en la noche. Pasaron unas horas y decidimos salir a jugar fútbol en la calle. Jugábamos como locos y después nos sentamos en la banqueta. Al estar ahí los perros empezaron a aullar mucho. Mi amigo me dijo sarcásticamente: "Escuchen, son los perros que nos están avisando que el demonio está pasando". Todos nos empezamos a reír, pero de pronto apareció un señor de unos 60 años, con apariencia de vagabundo. Se nos acercaba desde la esquina de la calle y a medida que se acercaba notemos que sus ojos eran rojos, tenía una barba negra muy sucia y no tenía nada más que un pantalón negro, además de que era extremadamente delgado. Ya frente a nosotros, nos dijo con una voz muy aguda y nasal: "Tal vez su amigo tenga razón y los perros están anunciando que voy pasando". El señor empezó a reír malévolamente y todos nos echamos a correr cada quien para su casa. Nadie salió hasta el día siguiente. El amigo que nos dijo sobre los aullidos de los perros, nos dijo que le había contado a sus padres lo que había pasado. Estos solamente le dijeron: "Por eso no es bueno andar jugando burlándose de las cosas que no se ven". Desde entonces jamás hablamos de eso y tampoco nadie de nosotros se puede borrar el rostro de ese señor que quién sabe qué cosa era. Humberto caminaba de noche por la Avenida de Mayo. Era casi la medianoche. No se veía ni un alma. Él estaba ensimismado, pensando en Gabriela, la chica de su clase que tanto le gustaba. Justamente, venía de acompañarla y por eso se le hizo tarde. Aunque daba igual, su casa estaba a unas cuantas calles. En eso, él ve que en la misma vereda estaba caminando una chica que venía a su encuentro. Era una chica con la cara pálida, pero muy pálida. En eso, cuando está a unos metros de él, la ve bien y se da cuenta de un detalle, un tenebroso detalle que lo dejó estático, y es que esa chica no caminaba, sino que flotaba. Humberto por fin reaccionó y cruzó la vereda. Fue cuando volteé a ver hacia donde estaba. No había nadie en la vereda en donde estaba hace unos segundos. Un joven se mudó a una casa ubicada en el barrio San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, debido a que buscaba un lugar cerca de su trabajo de oficina. Se decantó por la casa debido a sus altos techos y su aire antiguo, como casi todas las construcciones de San Telmo. La casa tenía un jardín, un patio característico de las antiguas casas bonaerenses. Allí le gustaba tomar Coca-Cola con Fernet. Una tarde, él se quedó dormido en el patio, mientras tomaba su bebida. En eso, él se despertó. O mejor dicho, algo lo había despertado. Era como si alguien le hubiera tocado la espalda.
Bueno, no le dio importancia al asunto. A él le gustaba ir a restaurantes y cafeterías, lugares tan tradicionales de la ciudad, donde se reunía la sociedad bonaerense a disfrutar de la gastronomía nacional. Allí, él aprovechaba para leer el periódico o ver las noticias. Una noche, él regresó a su casa tras ir a una cafetería. Fue cuando él escuchó el canto de una mujer que provenía del jardín. Se dirigió hacia allí y vio a una mujer, la cual tenía puesto un vestido negro largo. Tenía una tela transparente que le tapaba la cara. Era algo así como una viuda. Por las circunstancias, sabía que aquella mujer era un fantasma, pero no le importó. Le atraía tanto que quería hacer contacto con ella. Se acercó y le preguntó si ella estaba bien. La mujer le dijo que ella era una mísera alma que debía pagar por la muerte de su esposo. Fue cuando ella se quitó el velo y él pudo verla mejor. Era la mujer más hermosa que él vio en su vida. De cabellos rubios, ojos verdes y piel nacarada. Aquel joven estaba embobado. La mujer abrió sus brazos y dijo que ella lo estaba esperando, que ella también lo amaba. Entonces él se abalanzó sobre ella y correspondió a su abrazo. Sus labios hicieron contacto con los de ella. Fue un hermoso momento, idílico. A la mañana siguiente, el cuerpo del chico yacía en el patio.